Buenas noches a todos los que nos están viendo. Estamos acá nuevamente en el programa Versos en Casa, que es un programa que tiene la intención de reunir a poetas de ambos lados del Atlántico y poder dialogar a través de la poesía. En este caso tenemos a Raquel Lanceros, que es una poeta española, amiga también hace mucho tiempo del festival y también de los escritores, creo yo, de América Latina. Orlando Mondragón, que es un poeta que es el ganador del premio Loewe y también poeta, médico, ya nos contará él un poco sobre este tipo de poesía que escribe. Y también tenemos a Carlos F. Grisby, Carlos Fonseca Grisby, que es también ganador del premio Loewe, así que es un gusto poder estar con ustedes y dejarlos aquí, y yo no me queda más que retirarme y dejarlos conversando. Gracias, Mario. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal, Orlando? Muy bien, encantada. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. ¿Qué tal, Raquel, Carlos? ¿Cómo están? Muchas gracias, Mario, también por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Bueno, yo emocionado de tener esta combinación de poetas aquí. Un poco como dijo Mario, ¿no? La idea de Versos en Casa es unir o poner a conversar un poeta o una poeta de España y un poeta o una poeta de Latinoamérica. Y en este caso la combinación a mí me parece particularmente interesante porque tenemos a una poeta española súper consagrada, ¿no? Que incluso se ha publicado una edición de su poesía reunida, ya que ha ganado numerosos premios. Y tenemos a un poeta mexicano, ¿no? Del lado latinoamericano, joven, que acaba de ganar un premio, ¿no? Que tiene un gran peso en, digamos, en el panorama poético español. Entonces creo que aquí podemos tener una conversación interesante y les doy la bienvenida a Versos en Casa en Centroamérica Cuenta. Yo empecé la pasada iteración de Versos en Casa citando a Piglia sobre digamos, el papel del tiempo en la literatura o la relación que tienen los escritores con el tiempo. Y asumo el riesgo de repetirme, pero creo que va a ser relevante para nuestra plática. Yo hablaba de esto, de cómo el escritor necesita ganar dinero para luego con ese dinero comprar tiempo, que a su vez va a utilizar para su escritura, ¿no? Entonces tiene esta suerte de triángulo precario, ¿no? En el cual se tiene que mover para poder, ¿no? Financiar el tiempo que le va a dedicar a su obra. Entonces la primera pregunta para ustedes es que nos expliquen, ¿no? Simplemente a qué se dedican. Cómo se ganan la vida y cómo compaginan ese oficio con la escritura de poesía. Orlando, Orlando, por favor, después de ti. muchas gracias, Raquel. Bueno, pues yo soy médico, yo estudié medicina, soy médico de carrera y actualmente estoy haciendo la especialidad de psiquiatría en uno de los hospitales psiquiátricos más grandes bueno, el más grande del país y uno de los más grandes de América Latina. Y bueno, es así como estoy ganándome la vida y creo que tiene Carlos toda la razón. Un amigo muy querido siempre me decía que parte importante del proceso creativo o parte fundamental del proceso creativo es tener que comer, ¿no? Para no estar pensando en otras cosas más que en crear el arte. Y bueno, pues creo que tiene toda la razón, aunque también este otro trabajo al inicio me costaba mucho trabajo compaginarlo con la literatura e incluso llegué a pensar que eran pues caminos dicotómicos. Llegó el momento en el que tuve que mezclarlos y descubrir que podrían hacer una bella simbiosis entre ellos y fue así que nació este último libro que ganó el premio Loewe. Pues yo estoy encantada, también suscribo las palabras de Orlando, de estar con ustedes, con Carlos, con Orlando, la invitación de Mario. Y Carlos, verdaderamente has puesto, como decimos en España, el dedo en la llaga, porque es una de las cuestiones más complejas de resolver, aparte, por supuesto, de la génesis creativa. Pero en términos pragmáticos, el hecho de cómo resolver esa ecuación irresoluble prácticamente, que es gestionar el tiempo, a no ser que uno sea un privilegiado o disfrute de un mecenazgo por algún motivo, pero normalmente el resto de los mortales,
tenemos que enfrentarnos a la gestión del poco tiempo que ganamos con el sudor de nuestra frente haciendo algo que más o menos, como ha dicho Orlando, genere una sinergia suficiente para no distraernos demasiado de nuestro principal camino y del impulso creativo primigenio, digamos. Y esto es un rompecabezas muy difícil. Es un triángulo, como lo ha denominado Carlos, más peligroso que el de las Bermudas, si me permiten el chiste, pero verdaderamente no es sencillo combinar, digamos, los quehaceres cotidianos o este ganarse los garbanzos con la vocación creativa que normalmente necesitaría una vida entera y aún no le bastaría, ¿no? Entonces uno tiene que hacer pues juegos malabares para lograr un precario equilibrio. Yo en mi caso soy profesora de universidad, trabajo en el departamento de didáctica de la lengua y la literatura, que es no enseñar directamente lengua y literatura, sino enseñar, digamos, con sujeto interpuesto a los futuros profesores de lengua y literatura en las escuelas de primaria y secundaria, formación profesional, escuelas de idiomas, etc. Es un trabajo hermoso porque es una reflexión pedagógica sobre las potencialidades de la literatura y de la lengua, y eso es lo que hago básicamente para comer, ¿no? En Román Paladino. Ahora, a mí mientras hablabas ahora, se me ocurrió la pregunta de si la didáctica y la pedagogía se entra en la poesía de alguna manera, o en ciertas, no sé, ciertas consideraciones de estilo, o se queda separado en tu caso. Digamos que, bueno, siempre se ha dicho que hay que huir de lo moralizante, ¿no? y de lo didáctico en poesía. Sin embargo, sí que es verdad que la poesía necesita ser transmitida. Y aunque la relación de cada ser humano con la poesía seguramente es personal e intransferible, todos tenemos en nuestro camino, y Orlando seguro que ahora mismo tiene nombres en la cabeza también de maestros, maestras, de ángeles que se nos cruzan. Y también en la poesía nos dan un impulso, nos dan un empujón, nos dan enseñanzas y estamos continuamente aprendiendo de los demás. Y de hecho yo creo que los poetas que leemos desde la infancia hasta el momento presente y hasta que llegue el final de nuestros días, ojalá dentro de mucho tiempo, son también nuestros maestros y nuestras maestras. Yo creo que la poesía también tiene una parte de mímesis en el mejor de los sentidos y de admiración. Entonces, creo que cualquier espacio que facilite compartir poesía, compartir literatura, compartir lengua, lenguaje, que al fin y al cabo es el instrumento básico del que se alimenta después la creación poética, es funcional, es deseable y da muy buenos frutos. Sin duda. Lo preguntaba por esto de que, aunque querramos, ¿no?, a veces separar, en mi caso, ¿no?, yo también, digamos que trabajo en la academia literaria, pero a veces digamos que lo encuentro en un registro que es totalmente opuesto al registro creativo, y me siento en esta necesidad de casi de separar las cosas, pero quizás lo más productivo, lo más fructífero sea buscar sinergias, como dijiste antes, Raquel, y creo que en el caso del poemario de Orlando, realmente está ahí entrelazado el oficio y la poesía como tal. Orlando, ¿nos puedes contar un poco de cuál fue el proceso detrás y por qué, ¿no?, es un poemario en el cual el oficio está ahí tan presente? Claro, no, pues tenía yo pues muchísimas dudas respecto a sobre cómo combinar justamente la poesía. Es evidente que había pues en mi día a día ciertas cosas que me asombraban y que quería comunicar de cierta manera con cierta fidelidad y desde el sentimiento más genuino que pudiera yo plasmar, ¿no?, para poder compartir este asombro, que finalmente es uno de los encuentros de la literatura con la ciencia, ¿no? Comparten esta curiosidad y el asombro por los descubrimientos, por el conocimiento. Y bueno, al inicio no tenía mucha idea hacia dónde ir con esas experiencias que vivía dentro del hospital, pero un amigo que se llama Ángel Vargas, que también es poeta, me recomendó leer a un poeta alemán que se llama Gottfried Benn,
que justamente tiene un poemario que se llama Morgue, donde plasma él su experiencia como médico patólogo, donde está con los cuerpos abiertos, y había un lenguaje, una manera de dirigirse con mucho respeto hacia el cuerpo, una manera muy fría, muy directa, que me cautivó y encontré ahí una manera de comunicar mi profesión desde la literatura, ¿no? Y por supuesto que hay muchos más ejemplos, además de Gottfried Benn, no sé, me imagino a William Carlos Williams con su Patterson, donde en cierto momento llega a plasmar una historia clínica completa. Pienso también en una poeta mexicana que se llama Elisa Díaz Castelo, que hace una especie de planetario en su libro, en su poemario, ¿no? Donde explora los conocimientos astrofísicos. Y pues así hay ejemplos, infinidad de ejemplos, donde la ciencia dura, como la astrofísica, la matemática, se llega a combinar con la poesía. Creo que era María Zambrano quien decía que la poesía también podía llegar a ser una especie de matemática, ¿no? Una especie de ecuación matemática. Y pues creo que pues, tiene muchos vasos comunicantes. Y bueno, el libro finalmente me daba mucho miedo iniciarlo porque pues, no sabía muy bien hacia qué dirección ir, pero siempre que iniciamos, supongo, un libro es también ir descubriendo junto con él cuáles son sus reflexiones propias y el propio surco que él nos abre para caminar. A mí me parece, digamos, esa manera de prólogo, de prefacio, perfecto para que pasemos a una primera ronda de lecturas, ¿no? ¿Qué tal si nos leen un poema cada uno para escucharlos un poco y luego seguimos la conversación? Fantástico. ¿Empiezas con Cuadernos de Patología Humana? Estamos deseando. Sí, claro, sí. El poemario está dividido en partes en verso que tienen un número y en partes en prosa que están titulados con el nombre de suturas. Entonces voy a leer una parte en verso. Es el poema número 20. Quieren vivir su muerte. Nada les queda en los harapos de sus cuerpos, en las magulladuras. Nada les obedece. Ellos muerden y desgarran. Se alimenta de mí, entre mi garganta y lo que digo, entre yo y el que me mueve. No lo saben. Poco me queda de lo que llaman hombre. Ellos lo devoran. Yo, en cambio, en venganza, no los dejo morir. A mí me gustaría dedicar el poema que voy a compartir ahora a Orlando en nombre de todos los científicos. Yo soy una aficionada lega, pero amo la ciencia y además estoy en una especie de búsqueda académica desde que conocí unos cuantos biofísicos que tienen un proyecto de investigación llamado La transversalidad del conocimiento, que aboga precisamente por lo que estaba defendiendo ahora Orlando, que es que las fronteras de la ciencia y la poesía, o la ciencia y el arte en general, no, ni están tan marcadas y a lo mejor posiblemente ni siquiera existen, ¿no? A lo mejor son impulsos humanos, vías de conocimiento que trazamos y que de alguna forma son hermanos en su empeño, por decirlo así. Y hace unos años estuve en el CERN, invitada como representante de España, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, y nos estuvieron dando un seminario de física cuántica. Imagínense, yo supongo que entendimos un 5% de lo que se nos decía como mucho, y eso en el momento, al día siguiente seguramente no podríamos evocarlo. Pero a mí me fascinó el lenguaje, me fascinó el impulso, me fascinó la vocación y sobre todo la imaginación que yo creo que tienen en común los artistas y los grandes científicos. Escribí este poema que le dedico a todos ellos, incluido a Orlando, aunque la medicina siempre ha sido una disciplina científica bastante humanista históricamente.
De manera que hay muchos médicos que aman la poesía y Orlando es un feliz ejemplo de ello. El poema se titula La contracción del Big Bang. ¿Y si fuera verdad que la expansión del universo después del Big Bang tiene límites físicos que un día se alcanzarán? Como una goma elástica, todo volverá atrás en ese instante. A lo Benjamin Button viviremos un tiempo revertido. Viajaremos por toda la galaxia. Manejaremos luego complejos celulares telepáticos. Después descubriremos la electricidad. Avistaremos inexploradas costas. Inventaremos más tarde la escritura. Lucharemos montados a caballo. Cazaremos mamuts. Al fondo de la cueva contaremos historias que combatan el miedo. Ojalá sea así, una reaparición de los recuerdos. No puedo esperar más para volver a verte. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Orlando. Sí, yo creo que estamos, ¿no? Ya lo mencionamos antes y ahora estamos como rondando esta relación entre poesía y ciencia, o literatura y ciencia, ¿no? Que creo que nuestra época se está volviendo cada vez más actual, más urgente, y que también tiene que ver con una búsqueda de un nuevo lenguaje al final, ¿no? ¿Cómo nombramos estas cosas, estas nuevas ideas, estos nuevos descubrimientos que le cambian a uno la cosmovisión o la visión de las cosas? Justo pensaba en las imágenes que salieron ayer, ¿no? del universo, y que han circulado mucho en las redes sociales y que a todos nos tienen. Son muy poéticas al final, ¿no? Tenemos esos como paisajes interestelares, como acantilados cósmicos. Sí, claro. Hasta la misma descripción de la NASA llega a ser bastante poética, ¿no? Como estas galaxias que danzan continuamente sin rozarse o algo similar describe, ¿no? El propio pie de fotografía ya es algo poético en sí. Total, y en ese sentido, un poco como la verdad fáctica, la, digamos, fría, científica, es tan, digamos, asombrosa que roza lo poético como por inercia o por defecto, ¿no? Entonces, ahí también hay algo interesante. Y yo les quería preguntar si esto es una búsqueda deliberada. Creo que mencionaste, Raquel, que también era algo que estabas trabajando, pensando estos días, ¿no? Y quisiera que ahondáramos un poco, porque también creo que se relaciona con todo el estilo con el cual está escrito Cuadernos de Patología Humana, ¿no? Para construir esta voz, que es la voz del médico también. O sea, hay una relación con la ciencia, con el discurso de la ciencia, con lo sucinto, con lo aséptico quizá, que es muy rica, sobre la cual podemos hablar bastante, pero sí, pedirles un poco de si esto es una búsqueda deliberada y qué posibilidades para el estilo o para la poesía ven. Bueno, yo como decía antes, llevo unos cuantos años trabajando desde el punto de vista académico, también un poco interrumpido por la pandemia, pero justamente antes, por el 2018-2019, leí un libro de un biofísico inglés que se llama Tom McLeish, que se titula The Music and Poetry of Science, que todavía no sé si está traducido al español, que en aquel momento no lo estaba. Y precisamente él trata de estas cosas que ustedes están diciendo ahora, ¿no? De la poesía que existe en el universo y de la poesía que existe en la ciencia como abordaje de intento de conocimiento de la materia que nos circunda. A mí me parece que no difieren tanto esos dos impulsos. Yo cuando hablo con científicos me dicen que a pesar de que tenemos una imagen fría de la ciencia en tanto en cuanto las hipótesis deben ser empíricamente demostradas mediante métodos científicos muy protocolizados, siempre existe lo que llaman en Estados Unidos y en los what ifs. What if, es decir, ¿y qué pasaría si mezclamos esta proteína con...? ¿O qué pasaría si ahora de pronto investigamos en este...? Y esa senda que se sigue, que después puede ser refutada o puede ser verificada, no hay un camino previo de llegada. A alguien se le ocurre esa idea, como la manzana de Edison de pronto, ¿no? Y en ese sentido no difiere tanto de ese verso, en mi opinión, y puedo estar equivocada, que
que los dioses regalan a los hombres según Baudelaire, para que después trabajen los demás con sudor, ¿no? Entonces yo creo que son ambiciones muy, muy hermanadas, aunque llevemos casi 3 siglos pensando que no, pero recordemos que Cervantes hablaba de la ciencia de la poesía. Es decir, que llevamos 2 siglos y pico pensando que son cuestiones enfrentadas, pero yo abogo más por un conocimiento holístico. Y desde luego habría sido muy feliz si mi formación hubiera sido más científica, ¿no? Supongo que haría falta una vida entera de estudio, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser Leonardo da Vinci en vez de especialistas cada vez más y más en menos y menos, de una manera muy productiva e instrumentalizada, ¿no? Es un poco un sueño que yo tengo y que vendría a unir de nuevo todo empeño humano de conocimiento, como para mí, a mi modo de ver, es tanto el arte como la ciencia, sin duda. Claro, yo concuerdo completamente con Raquel y es que creo que la ciencia, la filosofía, la poesía o el arte en sí, solo son ramas del conocimiento que lo que buscan es una aproximación al misterio que es el hombre, el misterio de vivir, ¿no? Y son formas que vienen, si bien vienen desde distintas maneras, siempre están convergiendo. Y creo que esta visión como totalizadora de abarcar el conocimiento desde una rama, como decía Raquel, solamente nos orienta hacia una especialización cada vez más rica en conocimientos pequeñitos, ¿no? Y me pregunto qué pensarán, por ejemplo, Ovidio, si hubiera podido ver que el conocimiento se iba a decantar de esta manera, ¿no? Hubiera escrito las Metamorfosis, ¿qué pensaría Lucrecio? No hubiera hecho tal vez Lucrecio este hermoso libro que es de Rerum Natura, donde también habla del átomo y habla de la creación del mundo. ¿Qué hubiera pasado con estos poetas del siglo XV, siglo XVI? Pienso, por ejemplo, en Sor Juana, en su primer sueño, donde habla del universo, de la creación del universo. Pero también se va hacia la fisiología del cuerpo humano y llega de repente a comparar el hígado, el estómago como una suerte de laboratorio, ¿no? Los pulmones como una suerte de fuelle. Y en lo que estaba haciendo en realidad pues era acumular todo el conocimiento de su época, pero enfrentándose desde la poesía, ¿no? El conocimiento científico desde la creación artística. Y pues si bien es cierto que son formas de aproximarnos a la experiencia de lo humano, creo que pues el arte termina ganando por la belleza, ¿no? Aunque el conocimiento científico pueda ser más práctico. Yo justo pensaba en alguno de los mismos referentes que acabas de nombrar, Orlando, cuando hablaba Raquel. Por ejemplo, Lucrecio es, para mí es el what if poetizado, ¿no? Porque es todo el motor de Rerum Natura, ¿no? El universo en realidad está hecho de átomos vacíos, pero si no, pasaría, y ahí viene una maravilla que es tan típico de Lucrecio y sin el cual no tendríamos ese estilo tan particular en esa época en la cual el poema épico debía instruir sobre la física, ¿no? Pero me parece muy, muy relevante también porque Orlando, nos, quizá sin querer queriendo, delineaste la rica tradición que hay, ¿no? Que tiene miles de años quizá detrás de nosotros, de relación entre poesía y ciencia, o poesía y otras ramas del conocimiento. Yo quería preguntarle a ustedes si ustedes deliberadamente pensaban en algunas referencias o ya tenían algunas referencias al momento de, digamos, de afrontar, de acercarse a esta búsqueda estilística por acercarse a la ciencia más. Ya nombramos un poco esta relación entre literatura y medicina, que es muy rica, ¿no? Está también la novela de Pasternak, Chekhov era doctor también. Hay un montón de poemas, este poema bellísimo de Baudelaire, ¿no? La vida es un hospital, donde cada enfermo está poseído de un deseo de cambiar de cama. Entonces hay una tradición muy rica,
tanto en la ciencia como en la medicina en particular, a partir de la cual uno puede ir agarrando elementos para nombrar el presente. Y me pregunto a ustedes si tienen algunos referentes, cuáles son y cómo dialogan con ellos. Bueno, yo estoy, aparte de disfrutando como una niña, muy agradecida por esta defensa de las, de la, de las humanidades y sobre todo de la antigüedad grecolatina, que digamos que la conversación nos está llevando, ¿no? A, por parte de ustedes, de Orlando y de Carlos, ha salido Lucrecio, ha salido Ovidio. Y en estos tiempos que corren, esto es toda una forma de resistencia casi revolucionaria, ¿no? Inventar a los grandes clásicos como referentes. Así que en esta tradición, como bien ha subrayado Carlos y bien ha mencionado Orlando ya algunos nombres, en esta tradición milenaria en la que las artes y la curiosidad por conocer lo que nos rodea, y siendo lo que nos rodea el propio cuerpo, el espacio, el entorno físico, pues uno puede aprender, digamos, muchas cosas a la hora de depurar el lenguaje. Después también hay una depuración del propio lenguaje que a veces no responde necesariamente a ninguna imitación de ninguna otra disciplina. Estoy ahora recordando, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez cuando hablaba de su poesía de juventud que era pura y después se fue revistiendo, estoy parafraseando, por supuesto, se fue revistiendo de ropajes y la fue odiando sin quererlo y después se desnudó, se quitó la túnica y volvió a amarla. Poesía pura para siempre. Entonces, digamos que la búsqueda de la esencialidad lingüística y seguramente conceptual es común en todos los grandes poetas de la historia. Es decir, la precisión en el nombrar. Ese también Juan Ramoniano, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. La tradición de nombrar asimilada a crear es antiquísima, es bíblica. De hecho, está en el Génesis. Es decir, que Dios, según el Génesis, genera el mundo a base de nombrarlo. Con lo cual, digamos que esta relación entre lenguaje y creación, o lenguaje y representación de la realidad, o realidad propia, es tan antigua como nuestros anales escritos, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión sobre cómo hacer que el lenguaje nombre, cómo hacer que el lenguaje siga nombrando, cómo hacer que el lenguaje se renueve, que no responda a realidades ya gastadas, Es esta búsqueda absolutamente infinita y eterna en la que estamos sumidos y con un poquito de suerte podemos a lo mejor arrojar una gota al gran océano de todas las generaciones, ¿no? Yo creo que por eso me cae también la tradición cristiana, la tradición cristiana católica, porque judeocristiana, pues, porque justamente ponen en el centro de la creación del universo a la palabra, ¿no? Y lo hacen en reiteradas ocasiones, puesto que también en el mito bíblico de la creación, Adán es el que nombra todo, ¿no? Y le dan como este poder de ponerle el nombre a todas las cosas y todos los objetos, y pues eso también me parece riquísimo. Y bueno, respecto a esta búsqueda, bueno, aterrizándola más bien a Cuadernos de Patología Humana, creo que más bien no fue tanto una búsqueda, sino más bien como un hallazgo, porque en las primeras versiones del libro había pues un lenguaje un poquito más rebuscado, con un poquito más de recursos, de adjetivaciones, de metáforas. Y pues conforme fui revisándolo posteriormente, me di cuenta que había cosas que no necesitaba el poema, ¿no? Y hubo una especie de filtrado, ¿no? De filtrar nuevamente las experiencias, y encontré en el lenguaje científico, en el lenguaje médico, la capacidad de abrir una imagen sin que necesariamente oscureciera el sentido de lo que decía, que no velaba además el poema, ¿no? Y pues creo que
pues es un hallazgo también de otro tipo de poetas, ¿no? Igualmente desde Lucrecio, no con un ánimo pedagógico, ¿no? Pero sí como la voluntad de compartir el asombro, la perturbación de estar vivo. Sí, total. Yo quiero que nos detengamos, o tal vez guardemos en la memoria esas dos palabras, claridad y asombro, que yo creo que son dos conceptos, dos nociones que a ustedes los aunan como poetas, ¿no? Y podemos platicar un poco más de eso después de una lectura de poemas, que creo que ya viene siendo hora que escuchemos un par más. Bueno, pues muchas gracias, Orlando. Empiezo yo esta vez. La verdad es que Orlando ha dicho algo que a mí se me antoja sobrecogedor. El asombro de estar vivos. Lo subrayo con lápices de colores porque a veces lo más obvio es lo más difícil de internalizar, de verdad, de sentir, de concebir emocional, intelectivamente a la vez, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Orlando es seguramente lo más importante de todo, ese asombro que no cesa y que digamos, los años no solo no empañan, sino que a lo mejor acrecentan en los espíritus verdaderamente curiosos. Así que como homenaje a los what ifs que estábamos diciendo, ¿no? La capacidad de concebir cosas que aún no existen o de intentarlo, yo leo este poema que se titula precisamente La loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Ah, qué bello recitas, Raquel. Creo que nunca te había escuchado recitar. Bueno, sí te había leído, evidentemente, soy muy cercana a tu poesía, pero creo que nunca te había escuchado recitar y me parece maravilloso. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, qué suerte la mía estar contigo. Bueno, voy a leer otro poema de Cuadernos. Este es el poema número 21. Perdone que lo levante, le toca su pastilla. Los despertadores lanzan una queja de dolor. De cuartos donde apenas hay espacio para el sueño, emergen limpias y ordenadas enfermeras, automáticamente, como la presión de la sangre en los vasos arteriales, como un músculo que acciona otro. Recorren estantes de innombrables pastillas, van entre filas de enfermos como a oscuras, como tentando ciegamente. No es la voluntad lo que las mueve, es la inercia, saberse dentro de esta máquina que seguirá trabajando a pesar de ellas. Recorren puntuales los pasillos, desaparecen atrás de una puerta y aparecen en otra como si fueran la misma.
en charolas de aluminio, llevan la dosis del día, miden, ajustan, detienen, anotan cefaleas y hematomas, mezclan en el suero líquidos turbios y claros que cargan en serviciales jeringas, cambian vendajes y apósitos que luego desechan. En sus guantes olvidan el secreto para la renovación de la carne. Muchas gracias a los dos por la lectura. Estoy tratando de ordenar mis ideas porque quisiera decir algo sobre cada poema que han leído y luego tratar de hilvanarlo para que sigamos nuestra conversación sobre la claridad, que como dije antes, yo creo que los une como poetas. Empiezo con el poema de Orlando, que me parece que dentro del libro cambia un poco la perspectiva, ¿no?, que tiene el lector de este universo que está siendo descrito, porque se nos describen las enfermeras, entonces ya no es esta relación tan íntima entre el doctor y el paciente, y a menudo el paciente que muere. A mí me parece que el gran tema del libro es la muerte, ¿no? Sino que vemos las enfermeras, pero también el hospital como maquinaria, y creo que de alguna manera volvemos ahí el énfasis de la mirada, ¿no?, en el poema. Porque pensamos que este es un protagonista, que es el doctor, que nos está contando sobre sí mismo, pero en realidad observa también lo que ocurre en ese ambiente que es muy distinto, pero que tanto nos revela sobre la relación entre la vida y la muerte. Y eso, de nuevo, con un lenguaje sucinto, preciso, muy claro, ¿no? Y quiero demorarme un poco en esa palabra para luego retomarla. Y el poema de Raquel, a mí, yo recuerdo haberlo leído hace muchos años y desde la primera lectura me llamó la atención el ardid, ¿no?, de escribir un poema hecho de preguntas, ¿no?, solo a base de preguntas, ¿no? Y me parece que ahí es engañoso, en el mejor sentido de la palabra, porque las preguntas en realidad no están tanto preguntando como haciendo un homenaje a la imaginación literaria, por un lado, y por otro nos están dando un autorretrato de la autora, ¿no? Porque la autora escoge ciertos episodios y eso nos habla de una experiencia lectora y una cierta visión del mundo. Entonces, eso a mí me parece muy difícil de lograr. Y nada, quería solo remarcar esos dos, digamos, remarcar esas cosas sobre esos dos poemas para luego volver a la claridad que me parece, como ya dije más de una vez, que los acerca, porque ambos son poetas que apuestan por la claridad de forma abierta. Y en el caso de Orlando me parece muy claro que eso va aunado a una estética, que tiene que ver con una estética de lo aséptico, de lo médico, digamos, de lo científico, que funciona muy bien en el libro. Y en el caso de Raquel, yo siento que también está, digamos, unido a algo mucho más grande, porque siento que en tu poesía, Raquel, como yo lo entiendo, hay una concepción de lo poético casi vitalista, que va más allá del poema escrito, sino la poesía como forma de vida, la poesía como actitud, y como casi un medio sapiensal o un medio donde se puede desenrollar o desenvolver la incertidumbre sin que sea algo negativo, se puede desenvolver o puede brotar el misterio, es el lugar de la intuición también. Entonces me pregunto si ves una relación entre la claridad y eso que acabo de nombrar, y en el caso de Orlando, si realmente la claridad, digamos que funciona a un nivel estético, ¿no?, siguiendo esta idea de que detrás de toda estética hay una ética. Que es una gran idea, además muy cierta. Y creo que en el caso de ustedes, ¿no?, uno lo ve. Yo le cedo la palabra a Orlando, pero si él me permite, y superando el rubor que me da hablar delante del autor, me gustaría decir algo sobre Cuadernos de Patología Humana, como que yo sentí como lectora, que acaba de mencionar Carlos y con lo que me he sentido muy identificada, que fue esa especie de sutil y delicado laberinto de sujetos en un libro en el que uno se sumerge y de pronto comienzan a desplegarse diferentes espacios, que es el pensamiento del doctor, pero después empiezan a surgir otros sujetos, empiezan a surgir también un lugar que es un pensamiento de no se sabe quién, que es un pensamiento común del propio acervo de humano sobre la vida, la muerte. Y entonces de pronto Orlando es capaz
de, como los grandes literatos de la historia, hacernos temblar el suelo bajo los pies, y las certezas que nos van proporcionando unos poemas nos las van arrebatando otros para arrojar nuevas preguntas. Y a mí eso me pareció un juego especular de posibilidades que me fascinó. Y ya me callo porque creo que debe seguir hablando el autor. Ay, no, que no sabes de verdad el halago que es para mí, Raquel, que hables de mi libro con tanto entusiasmo. Y es que, bueno, como te decía, yo eres una autora que yo seguía desde hace mucho, y que ahora se puedas o hayas tenido la oportunidad de leer algo que yo he escrito, pues a mí eso, como dicen ustedes los españoles, me flipa. Y claro, como dice Carlos, creo que sí es una apuesta sí, estética. Creo que era Calderón de la Barca que decía que el borrador tenía que ser oscuro, pero el verso claro, ¿no? El verso limpio. Y creo que a pesar de que llego a identificarme de cierta manera con cierta poesía un poquito más oscura, más hermética, no sé, pienso en Edge. En Hilda the Little, pienso, no sé, a veces en algunos poemas de Olvido García Valdés, bueno, Chaitán Mailar, que puede irse hacia lo muy oscuro, hacia lo muy claro. Creo que para mí, pues, la poesía sigue siendo una especie de comunicación, ¿no? una comunicación íntima con el autor e intransferible, ¿no? Es algo que solamente me va a decir a mí el autor con este verso. Y pues esa es la apuesta, creo yo, del arte en general, que es compartir, ¿no? Compartir esta experiencia. No sé, ¿cómo ves tú, Raquel? Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, en didáctica de la lengua hablamos mucho y de la literatura hablamos mucho de la teoría de la recepción, que aboga precisamente por esto, por entender el sentido literario como algo que construyen en principio dos personas, una es el escritor en este caso y otra es el lector o los muchos lectores, ¿no? Y por lo tanto el sentido de lo que se escribe no se vertebra hasta que hay alguien que lo lee, lo descifra, lo descodifica y le da un significado que en todos los casos es diferente y en todos los casos es legítimo y válido, digamos. Entonces, si hay un territorio donde la libertad, ya no solo creativa sino también interpretativa, es posible, deseable e inevitable, es la poesía, ¿no? Y yo creo que también por eso la amamos tanto, porque es el arte literario de la insinuación, de la evocación, de la multiplicidad connotativa, por decirlo así. Así que en ese sentido a mí me ha encantado la cita de Orlando, del gran Calderón. Primo Levi también decía lo mismo, decía que lo que se puede explicar con 14 palabras, si se trata de utilizar 40, es porque uno quiere engañar o esconder. De alguna manera es cierto que yo soy una lectora absolutamente ecléctica, ¿no? No creo que los diferentes abordajes estéticos tengan distinto valor, y por supuesto leo poesía, y es que no creo, además, las taxonomías son formas de entendernos, pero yo creo que hay una poesía, independientemente de cuál sea su, digamos, la aproximación estética que siga un autor en un momento dado, una autora. Pero sí que es verdad que yo sí concibo la poesía como comunicación, lo acaba de decir Orlando. Yo creo que el arte en general es un ser humano transmitiendo su representación del mundo, su inquietud vital, sus temores, sus alegrías, sus ilusiones, sus miedos, todo eso junto, e incluso transmitiendo cosas que ni siquiera imagina, pero que de pronto el arte le lleva a decir y ni siquiera a darse cuenta que está diciendo, y luego los exégetas pues a lo mejor intuyen o no. Pero el caso es que creo que es un ejercicio profundamente humano, todas las artes y en particular la literatura y muy en particular la poesía, que no es un juego. Yo concibo la poesía como algo muy verdadero que normalmente es a vida o muerte.
No es un juego estilístico de salón, es la verdad. Y como decía Federico García Lorca, es el duende mirando a la muerte a la cara. No es ninguna broma. Y en este sentido yo creo en la poesía muy a pies juntillas, aunque pueda resultar un poco grandilocuente o cursi, que no es mi intención. No, pero necesitamos, ¿no?, más defensa de la poesía, sí, creo yo. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Claro. Y me resuena mucho lo que dice Raquel, ¿no? Finalmente, para Platón, la idea de la verdad era, la definía como la aletheia, ¿no?, que era liberarse del olvido, ¿no?, ya que había como para él un conocimiento previo, ¿no?, en donde para recuperar este conocimiento había que hacer una especie de anamnesis, de interrogatorio, que es justamente el anamnesis, la palabra que usamos en la clínica para la entrevista con el paciente. Y este liberarse del olvido, pues era para rescatarnos en realidad, ¿no? Era para rescatar nuestro ser previo a la conciencia, no sé. Y creo que también se daba cuenta que cuando la verdad le quedaba muy lejos a la ciencia, Platón recurría a la poesía, aunque nos haya expulsado de la República, ¿no? Y creo que era Nietzsche quien decía que, pues, la realidad no es nada más que un ejército de metáforas en movimiento, ¿no? Y que ese constante cambiar, pues, podría ser representado por esta figura, ¿no?, que también es mutable y que también varía de un día a otro. Sí, total. Yo en realidad tengo muchas preguntas que me temo se me van a quedar en el tintero porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero quisiera que cerráramos, ¿no?, con la lectura de dos poemas más. Quizá. Por favor, Orlando. Qué maravilla, Carlos, cuando el tiempo de pronto se esfuma de esta manera. Totalmente. Llevamos 2 minutos, ¿no? Y estamos... No, qué belleza. Bueno, si me permiten, voy a leer un poema de mi primer libro que se llama Episodio al Padre, que pues viene justamente, el título viene de lo clásico, de lo griego. El episodio era una forma poética que se declamaba frente al cuerpo de un familiar fallecido. Y bueno, este libro habla también de la relación de un padre enfermo, agonizante con su hijo gay y pues la relación entre estos dos personajes, entre estos dos seres. El poema no tiene título, entonces solamente lo voy a leer. Desearía regalarle a mi padre un hijo que no esté roto, un hijo sin defectos de fábrica, con piezas de repuesto para sus enojos, hábil con los balones o las distancias, un hijo que pueda presentarles una muchacha hermosa en la cena, sin esta cruz de soledades en la espalda. Un hijo pared, en el que pueda apoyarse sin miedo. Un hijo bonsai, que crezca bajo su sombra. Un hijo gato que no pierda el camino a casa. Un hijo con todos los ladrillos que planeaste, papá. No este hijo de papel, no este hijo de vidrio, que se corta con sus propios bordes. Pues después del maravilloso poema de Orlando, qué hermoso que hayas leído un poema de tu primer libro, además. Pues yo te voy a invitar, con tu permiso, si te parece bien, y voy a leer un poema también de mi primera época. Que lo he leído muchas veces y a veces me da un poco de miedo no saber si tengo derecho a seguirlo leyendo. Siempre digo en bromas que debería consultarlo con quien lo escribió, solo que no sé si está ya. Se supone que está dentro de mí, pero espero no haberla defraudado mucho y poder seguir leyendo el poema que escribió aquella mujer que se llamaba como yo. Invocación. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida. Crea yo siempre
en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Muchas gracias, Raquel Orlando. Raquel, yo quiero pensar que ese poema sigue actual, ¿no? En su relación con la autora. Yo lo sigo suscribiendo, desde luego lo sigo suscribiendo. Claro que sí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y yo no mencioné durante todo el conversatorio un dato que me parece curioso, aunque es obvio, pero nombrarlo, ¿no? Que Orlando está en el hospital ahora mismo, dándole una coherencia temática a lo que hemos hablado de esta relación entre oficio y escritura, ¿no? Y de relación entre poesía y ciencia, ¿no? Les agradezco de nuevo a los dos por la conversación, los comentarios y las ideas, y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Estoy un poco de contrabando, Carlos, pero sí, aquí estoy. Y de posguardia, pero bueno, esos son los gajes del oficio, dicen por ahí. Exacto. Es un honor haber por invitarme. Perdón. No, hombre, el honor ha sido mío, Raquel. Muchas, muchas gracias por aceptar esta conversación. Para mí es un honor estar con Carlos, estar con Orlando. La invitación de Mario Marz, que hace estos versos en casa dentro de Centroamérica, cuenta y que le debemos tantas cosas, porque hacer gestión cultural es toda una heroicidad. Y una heroicidad es ser médico, estar de posguardia, estar en el hospital y estar recitando poesía. Toda mi admiración. Total, yo hago eco de esas palabras y bueno, hasta la próxima.